Saludos, saludos a, a todas y a todos. Es un verdadero gusto eh, nuevamente estar en contacto desde de este espacio de píldoras digitales en esta jornada de viernes eh, eh, 5 de agosto del año 2022. Estamos arrancando este octavo mes del año recibiendo al periodista, escritor, investigador, ensayista y otras. Facetas, múltiples facetas con las cuales Jorge Maffut nos tiene eh, acostumbrados en su larga trayectoria eh, personal y, y profesional. Jorge, un gusto saludarte. Víctor Rodríguez desde Uruguay. Un gusto, Víctor. Uh, sí, he, he hecho muchas cosas, desde repartir remedio hasta trabajo de, de agricultura, de chacrero, uh, ahí en, en Tacuarembó, uh, en Uruguay. Pero, pero mucha gente dice, me presenta como un periodista. Yo lo he dicho un millón de veces que no, no soy periodista. Porque el periodismo es una profesión bastante específica, sea graduado o no sea graduado, pero es, la gente hace un trabajo muy específico. Yo nunca he hecho ese trabajo, nada más que me invitan, como en tu caso, otros casos, escribo, publico mi, 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 mi punto de vista, pero eso no es periodismo. Ensayista puede ser. Perfecto, perfecto. Este, escritor, eh, estamos eh, viendo los, los más recientes lanzamientos que, que has venido teniendo con una mirada con una propuesta muy incisiva sobre la realidad, no solamente de Estados Unidos, sino también de diferentes eh, latitudes. Y es eh, sumamente interesante, máxime teniendo en cuenta lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Desde hace algunos días atrás, nuevamente eh, vuelven a sonar los tambores de, de guerra cuando eh, Estados Unidos. Eh, o por lo menos una fracción de su fracción legislativa visita a, a Taiwán y hace que eh, China responda y eh, vuelva a estremecer las posibilidades de que estalle otro foco de guerra, otro con, conflicto bélico en otra parte de, de este planeta ya por, ya por demás convulsionado. Para empezar, Jorge, eh, queríamos eh, te, tener tu visión, tu perspectiva. Eh, con respecto a esto que eh, titulábamos en el arranque, ¿no? con la convocatoria, de estas amenazas globales a las oportunidades locales. Vemos, mencionábamos eh, Taiwán, Ucrania, otras amenazas, estamos saliendo de, de una pandemia como grandes amenazas globales. En el, ese marco de amenazas globales, ¿cuáles serían las oportunidades locales para nuestros países en desarrollo a explotar para poder eh, tener una posición diferente? O propositiva en este marco de estado de cosas? Bueno, eh, creo que para contestar esa pregunta, primero había que saber cuáles son esas grandes amenazas, ¿no? Y luego cómo respondemos eh, a esas grandes amenazas. Eh, yo diría que el, el, eh, desde el punto de vista local, uh, eh, hay que recordar eh, la narrativa sobre las grandes amenazas y estar muy alerta sobre las grandes amenazas. Recordemos, en el siglo XIX, la gran amenaza era en que los. Los negros eran muy populares, muy, eh, había demasiada cantidad de millones de negros alrededor del mundo cuando Europa Estados Unidos van a conquistar, bueno, de, de antes, pero empiezan a, a conocer al resto del mundo, los mares del sur, los trópicos, etcétera, y dicen, son más, más que nosotros, que pensábamos que era al revés. Entonces eh, pa pasaron a ser la gran amenaza y eh, aparecieron muchas teorías de la, de, la, de la genocidio blanco, etcétera, y esa era la narrativa, ese era el miedo, esa era la, la amenaza global, que era, la raza, la raza no caucásica, eso era la gran amenaza. Luego, uh, y esa, esa narrativa entró hasta el siglo XX, especialmente en América Latina, en, en África, hasta muy entrado el siglo XX, hasta que apareció, obviamente, el gran enemigo eh, eh, Hitler, que no era el enemigo de los empresarios estadounidenses, sino eh, fue eh, por un tema geopolítico, enemigo, se convirtió en enemigo, así como la Unión Soviética era el gran aliado, el, el buen amigo, por una razón geopolítica también. <coughs> Ah, y ahí pasa a ser la gran amenaza que el comunismo. Entonces, cual, toda la misma práctica que hicimos anteriormente, este, destruyendo independencias, eh, matando líderes, eh, poniendo eh, eh, marionetas eh, en dictaduras terribles, sangrientas, para proteger los intereses de las grandes empresas, de las grandes co corporaciones del mundo desarrollado, para robar eh, diamantes, oro, cobre en, 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 en eh, el Congo. Eh, Matamos y millones de personas. Cuando digo matamos, estoy hablando de la perspectiva noroccidental de Europa eh, y Estados Unidos o de esa, ese grupo caucásico superior que se sentía superior y por lo tanto con el derecho de, de tomar y, y matar. Y acá podemos hablar un poco de la, de la ética calvinista, que es parte de ese, de ese fanatismo, el concepto de. De que no importa lo que yo haga, si matamos, bueno, tal vez fue por error, pero el, 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 el individuo se salva por su fe. Es decir, si cree en Dios, si, si cree en una determinada iglesia, no importa lo que hagas, Dios siempre va a perdonar. Entonces, el, el, es decir, un hombre bueno no, va, no se gana el paraíso. Eso es uno de los centros fanáticos del calvinismo. Es decir, podemos hacer lo que queramos, y además, como el mundo está dividido en materia y y en espíritus, para salvar, que son muy, unos pocos nosotros, tenemos derecho a, a, a tomar y a hacernos ricos, etc. Bueno, ese fanatismo que es parte del noroccidental, lo que podemos decir anglosajón en Europa, Estados Unidos, eh, se esparramó y explica en gran medida eh, cómo, e incluso hoy, eh, eh, como hemos escuchado, el, el, el Weasley, el, el ex agente de la CIA, muriendo de, ser, de risa en el año 2018, eh, diciendo de que sí, que hemos, eh, hemos hecho muchos golpes de Estado por todas partes, eh, eh, justamente cuando la periodista decía en el caso de Fox News era en ese caso decía nosotros hemos hecho golpes de estado y, ah, en Grecia en Italia después de la Segunda Guerra como minimizando la cosa y todos sabemos que, que, que hubo una un, un, eh, decenas de golpes de estado en América Latina en África y en otras partes uh, y la periodista eh, le dice bueno pero seguimos haciéndolo todavía es una y él dice, mía, 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 mía. Es decir, no, no, no lo voy a contestar de una forma muy infantil y muy hipócrita, pero esto se muere de risa. Ah, y, y, y ustedes eh, recuerdan el caso más reciente de John Bolton. Sí, hicimos golpe de Estado. <coughs> no, no, dos o tres. Una larga <coughs> tradición. <coughs> pero y, ¿y todo eso en base a qué? Primero era en base a, a poner en, eh, contener esa masa de de negros o indios que querían gobernarse por, eso, por ellos mismos y sin saberlo. Y además encima Dios había puesto nuestros recursos en sus países. Entonces, eh, eh, eso era la justificación. Y repito, estoy hablando de, de la pseudo amenaza global, que es fundamental entenderla para luego saber qué hacemos localmente o globalmente. Después del, del comunismo, cuando cae el muro de Berlín a partir de los años 90, eh, ya era una justificación mucho más débil, incluso la CIA estuvo en cuestionamiento, varios legisladores estadounidenses quisieron o propusieron eliminarla, así como Kennedy, que la propuso eliminar en, con, después del fiasco de la invasión de, de Cuba, y podemos explicar por qué, pero es muy probable que, que, haya, que haya terminado su sus días por esa razón, y, y varios incluso gente de la CIA lo, 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 lo entienden así, pero bueno, eso es otro tema. Ah, ¿Pero qué pasó? Apareció la gran amenaza del terrorismo. Ahora ya no tenemos el problema, no es el comunismo, es el terrorismo. En América Latina, los políticos eh, y, y la prensa inoculada seguía hablando de los comunistas. Y alguien Alguien es disidente, es comunista, es, es una contradicción porque es comunista. Es, decir, es una forma de estigmatizar, es decir, como, incluso en las democracias ¿no? no se puede censurar directamente como en algunas dictaduras, como en Corea del Norte, por ejemplo. Entonces, bueno, el, eh, no necesitamos es, la censura directa, lo vamos a estigmatizar. Todo aquel que hablaba, pensaba diferente era un diablo, un demonio. En ese caso, bueno, todavía seguía siendo el comunismo en América Latina, pero desde el punto de vista de Washington ya habían encontrado, <coughs> y, y esto hay varios varios eh, eh, grupos que ya lo habían eh, predicho como proyecto, incluso Bolton era parte de esos grupos de la Nueva América, etc., en los años 90, eh, eh, diciendo de que era necesario remover a Saddam Hussein, cueste lo que cueste, incluso lo decían hay documentos, pero el problema es que los estadounidenses no van a aceptar eso tan rápido, ese cambio tan rápido, y al menos que aparezca, dijeron, un Pearl Harbor, es decir, al menos que a alguien nos ataque y no se sabe si hay una conexión o no, pero hay mucha casualidad que luego vino el 11 de septiembre, pero bueno, eso es una especulación. Lo que no es especulación es que la, el discurso de terrorismo, de la lucha contra el terrorismo, sirvió para liquidar muchísimos eh, eh, logros que se habían logrado en Estados Unidos y en el resto del mundo, democracias, eh, libertad de expresión, de defensa de la privacidad, eh, todos son derechos humanos. Y se violaron descaradamente, al mismo tiempo que se daban lecciones de derechos humanos en otras partes del mundo, al mismo tiempo que se, viol, se violaban los derechos humanos, se torturaba de una forma brutal en Guantánamo, por ejemplo. Decían, en Cuba se violan los derechos humanos, pero claro, en Guantánamo, claro, es la escuela de la violación de derechos humanos, porque además no es territorio estadounidense y no se aplican las leyes sí. del de, 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 de territorio. Y, y para terminar, entonces, eh, eh, ese es uno, un aspecto fundamental tener cuidado con los pseudo amenazas globales, porque eh, en est Estados Unidos nunca jamás estuvo eh, en, en tela de juicio el país o el gobierno o la estructura por ningún ataque terrorista. Absolutamente no. Pero se creó como ese monstruo, se lo amplificó para hacer lo que se les antojó a quienes, no a los estadounidenses necesariamente, que muchos fueron... Eh, eh, Inoculados con esa propaganda y, otro, y muchos otros resistieron y siguen resistiendo, incluso veteranos de guerra, muchos eh, volvieron y, y yo conozco muchos porque incluso fueron eh, estudiantes míos que estaban totalmente en contra de, de lo que les mandaron hacer: eh, matar gente, matar niños incluso. Uh, y, lo, y lo decían acá mismo, en, en, en mi oficina, me lo decían. Supuestamente yo era el consejero de ellos para su académico, ¿verdad? Pero bueno, ellos me contaban las historias. Yo, como escritor, obviamente estoy un, siempre muy interesado en todo eso. Uh, y y mandaban a gente joven a matar y algunos eh, continuaron fanáticamente apoyando eso, a pesar de que George Bush y, y, y Aznar reconocieron que eso fue totalmente manipulado, que, eh, o por lo menos ellos dijeron fue una, un error de inteligencia, etc. Uh, y no, es, ningún país ni en Europa ni Estados Unidos tuvo... Eh, eh, la existencia, como decían, de la seguridad nacional realmente en peligro por ningún grupo terrorista islámico, pero sí era la gran, gran amenaza. Y ahora, bueno, como es todo eso, hemos visto en Afganistán una, otra guerra perdida, otros eh, trillones de dólares eh, perdidos, otros eh, millones de personas eh, eh, bajo violencia o, 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 o muriendo. Vos por la guerra directa o por eh, necesidades o por enfermedades previsibles a consecuencia de, de, ese, de ese caos. ¿Y cuál es, la, cuál es el resultado? Otra vez están los talibanes ahí gobernando, eh, los ex eh, grupos que alguna vez fueron ayudados por la misma CIA y por la Arabia Saudita. Eh, es decir, siempre la falsa gran amenaza ha sido uno de los mayores peligros globales. Podríamos comenzar por ahí y después seguiríamos claro. con varios otros sí. problemas que estamos, tenemos en este momento. Sin, sin, sin lugar a dudas, lo hablábamos fuera de micrófonos y creo que es importante, capaz que no sé si es un poco eh, tonto plantearlo de mi parte, pero que, que a veces cuesta entender, ¿no? Como un país eh, que se abroga con el derecho de eh, decir cuáles eh, son eh, sistemas, son democráticos o no, eh, tiene a, a fronteras adentro una limitante fuerte con respecto a la capacidad de hacer participar activamente en política a sus ciudadanos. Esa eh, contradicción flagrante que salta a los, a, a los ojos eh, forma parte del debate político eh, de Estados Unidos. Hay una interpretación con respecto a ese, a ese asunto como un problema, una problematización de esa realidad. ¿O está totalmente naturalizada dentro de lo que son los discursos tanto formales como informales dentro de los medios, de la academia, de, los, de las agrupaciones políticas y sociales? Históricamente, Estados Unidos, eh, los estadounidenses, no en su mayoría, porque han habido élite, de la misma forma de que el de que la ignorancia es rampante en, en, en gran parte de la población, al mismo tiempo tenemos la mayor cantidad de, de premios Nobel, de la, misma, de la misma forma de que la, la obesidad es rampante, es importantísima, eh, por algo somos de los países que tienen menos expectativa de vida, de, en los 32 más desarrollados del mundo, uh, una obesidad, un, los problemas eh, eh, de, de salud eh, terribles, sin embargo somos los que te, somos lo que tenemos la mayor cantidad de medallas de oro olímpicas o de medallas de plata. Ese tipo de contradicción eh, ocurre en todos los niveles, incluso en la educación. Um, ahora, en, los, en general, hablando en términos generales, eh, sin poner todos en la misma bolsa, pero en general eh, ha sido una población eh, políticamente analfabeta. Ah, y y se, eh, su eh, entrenamiento intelectual en gran medida ha estado en las iglesias y en, eh, en, en la religión. Está bien que uno, la persona crea en Dios, pero en una religión cree y no, no va a ir a, a cuestionarle al, al pastor o a Dios, es muy, muy raro, menos a Dios obviamente, pero tampoco al pastor. La, el concepto es ir a reafirmar lo que yo siento y pienso, y, y voy toda la semana porque además todos tienen miedo de que alguien pueda llegar a, a perder la fe, <laughs> a losing my religion. Entonces, eh, eso se ha transmitido a la política, el concepto de fe, no importa la realidad, lo que importa es la narrativa. Si la repito muchas veces, eso es lo que creo y eso, y eso es lo que importa. Es, eso lo había observado yo hace 20 años cuando llegué a Estados Unidos y me sorprendía muchísimo, incluso hasta a mis estudiantes. El concepto epistemológico de algo es verdadero si, si, si lo creo. Y si la, si la realidad la contradice, más virtuoso soy porque creo en algo que es imposible. Entonces, eso parte en, en, de, de la cultura um, política. Es decir, esa mezcla entre religión y política que. Eh, en el pasado, desde la Ilustración y antes de los humanistas, intentaron eh, separarlo, incluso hasta Jefferson intentó separarlo, um, y era casi como un dogma para él. Eh, eh, tenía varios otros dogmas, pero podíamos hablar. Ahora, el sistema político no es de, de muy democrático por muchas razones. Ya lo hemos dicho, en el primer siglo, Estados Unidos fue una dictadura, no, no una democracia como se dice acá y en todas partes, uh, porque es parte de la narrativa, fue una dictadura eh, étnica donde había esclavos y y solo muy pocos eh, blancos propietarios y hombres podían votar. Pero toda esa estructura eh, fue eh, heredada y, 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 y existe hoy en día. Um, esto lo hemos explicado alguna vez, pero voy a intentar resumirlo muy, muy brevemente. Uh, eh, por ejemplo, um, cuando el sur de Estados Unidos estaba, el, eh, la mayoría eran negros africanos, esclavos, había blancos esclavos también, pero eran indentured, eran por unos 10 años y se vendían a ellos mismos para venir acá. Pero los africanos no se vendían a ellos mismos, los secuestraban de África y los vendían. Eran por, de por vida. Y además algo nuevo, eh, cuando se dice, bueno, otros países tuvieron a lo largo de la historia, o no otros países, pero todos los continentes, la esclavitud existió durante miles de años. Sí es verdad, en Egipto, etc. Pero eh, es, eh, Europa y Estados Unidos inventaron la esclavitud hereditaria y basada en una raza es decir los hijos los nietos eh, y aún hoy no, ese concepto de que ya, ya por lo que parece eso por lo, eh, tu aspecto ya eres inferior y además legalmente no eras no eras ciudadano entonces ya, eh, eso era el, la, el ADN de lo que se llamó democracia uh, y que luego se, 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 se reemplazó por un sistema de, de corporaciones eh, y lo he dicho varias veces pero bueno volvamos al sistema electoral en el sur Ah, la única forma de hacer que los, los estados del sur tuvieran alguna participación en Washington en el, el nuevo eh, eh, gobierno federal era ah, eh, darle represent iguales representantes aunque su población blanca que era la única ciudadana eh, era eh, minoritaria totalmente comparado al norte entonces te tenían dos senadores a ah, cada estado eh, y, y tenían electores es decir que se contaban cabezas de, de, de esclavos africanos, se dividía por tres, se tomaban eh, eh, tres quintos de, de ese número y se contaban los esclavos para ver cuántos representantes tenían los, los eh, estados esclavistas, los más uh, férreos estados esclavistas que eran los estados sureños, uh, y que se transformaron en la fuerza más poderosa durante a lo largo del siglo XIX, los estados sureños, con casi nada de, 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 de población blanca, es decir, de ciudadanos. Uh, y fueron políticamente muy, muy importantes. Y de hecho, eh, tomaron México y Texas para reentrar la esclavitud por esa razón, eh, aparte, no solamente para tomar las riquezas y la tierra, sino para romper el balance en, en Washington. Hoy en día existe eso. Uh, entonces, tenemos California con 40 millones de habitantes, tenemos Alaska con menos de un millón de habitantes. Eh, y, los, y, y muchos otros estados con menos de un millón de, de habitantes, North, eh, Carolina, eh, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Montana, muchos eh, estados ahí del centro, no, tienen uno, más o menos uno y algo millones de habitantes cada uno, pero todos tienen cada uno dos senadores. Los senadores son poderosísimos en, en, en Washington. Uh, es decir, que la mayor parte de la población eh, está subrepresentada y no por casualidad esos estados son más, acá se dice liberal, pero, pero la traducción es de izquierda. Y los estados más conservadores, menos poblados, más blancos, son eh, ultra conservadores y tienen eh, muchos más eh, representantes. Senadores. Eh, Puerto Rico, claro. por ejemplo, que es una colonia, y sí. voy a tratar de, de abreviarlo, eh, sí. tiene cuatro millones y medio de habitantes, no votan por presidente, no tienen senadores, ah, lo mismo el, el distrito de, de Washington, eh, etcétera. Ah, entonces, ya de por sí, eh, y, y además consideremos que los grandes estados eh, recibieron todos los expulsados cuando los, los africanos o los negros o afroamericanos se convierten en ciudadanos, no tenían tierra, no tenían eh, grandes posibilidades económicas para hacer sus negocios y fueron todos a las ciudades y hoy, y luego se concentraron ahí ganando eh, propinas, porque ahí viene lo de la propina, uh, y eh, hoy en día son estados con muy baja representación política. Lo mismo los latinos o hispanos también se concentraron en esas grandes eh, urbes. Uh, entonces, eso parte de una. Eh, sin empezar a ir a hablar de cómo se manejan las elecciones que son compradas directamente por, por billones y billones de dólares. De, por, por las grandes corporaciones. Entonces Justamente, es muy difícil hablar de una democracia cuando sí. tenemos una fuerte plutocracia. Justamente este, eh, quería preguntarte con respecto a eso, más allá de lo que tú mencionabas con respecto a este analfabetismo político que cunde en la sociedad eh, norteamericana, eh, también nos encontramos con eh, ese status quo establecido que es el, el cabildeo, ¿no? O sea, la forma en que las grandes corporaciones manejan de acuerdo a grandes eh, inyecciones de dinero... En las campañas de los diferentes partidos políticos o de los diferentes eh, actores políticos para incidir en cuáles son las legislaciones que van a estar vigentes y cuáles son las que van a estar siendo derogadas. Vimos el debate eh, más patente ahora de los, últimos, de los últimos días, de las últimas semanas con respecto al tema de porte de armas y cómo se manejó todo ese lobby eh, en, en Washington, ¿no? O sea que es otro elemento que dinamita la confianza en un eh, real sistema Democrático. Ahora, ahora, ¿cuál es la comunidad internacional que cuestiona ese sistema democrático? No la vemos. No, pues, bueno, no, porque el, 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 lo he puesto varias veces este ejemplo del cómic, que el, el, porque aplican la regla, la regla de oro, y la regla de oro es que el que tiene el oro hace las reglas. Eh, pero no solamente hace las reglas, dicta las leyes morales, dicta la belleza a través de Hollywood o de, de, de la cultura, quién es bonito, quién es, quién es feo. Uh, quién es bueno, quién es terrorista, quién es... Eh? Es decir, si, si alguien pone una bomba en un mercado, es, es terrible, es un terrorista, estamos todos de acuerdo. Pero si es, es, se tira una bomba desde el cielo por un avión y se mata 10 veces más, no, es un... Están luchando por la seguridad nacional, no son terroristas. Es decir, siempre la narrativa está muy manipulada. Y esto de, la, de las bombas y los drones es algo eh, eh, masivo y se ha escondido eh, eh, de una forma descarada, y, y muchos militares, incluso eh, eh, de estadounidenses, han eh, filtrado, no solo Snowden y, eh, y Assange, en el caso de australiano, pero, pero aparte de Snowden, muchos otros, incluso recientemente, en New York Times, en una investigación del do, en el 2021, eh, lo puso clarísimo. Eh, ¿Por qué? Porque uno de ellos eh, realmente se sintió tan mal viendo a través de monitores en, en, en Qatar y en. Y en Arabia Saudita, cómo se, se bombardeaba repetidas veces un mercado en, en, en Siria de gente in, eh, que, que estaba totalmente inocente uh, y no aguantó y, 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 lo, y, y protestó contra sus superiores. Uh, en, y los superiores simplemente lo mandaron callar y entonces él se fue a Washington y habló con algunos senadores. Y ahí se filtró la cosa, no pudieron pararla. Pero ¿qué pasa? El reporte decía que habían bombardeo, pero cero víctimas. Que primero que ya de entrada no tiene mucho sentido bombardear una ciudad y que nunca haya víctimas, había múltiples bombardeos. Es decir, siempre esa narrativa, y podemos poner muchos otros ejemplos, el Oliver North, por ejemplo, el, 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 del, del, del escándalo Irán-Contras, uh, Irán -Contras, uh, que entrenaba los, los, los terroristas de, de, de los Contras en, en Nicaragua, muchos de, 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 incluso la gente de la CIA se escandalizaron dijeron, y, y formaron grupos y renunciaron y formaron un grupo diciendo que, esto, que eso había sido un abuso total, de, de, no solamente de la información, sino de la gente en Nicaragua, para destruir un, un régimen que estaba siendo mucho más, en esa época, por lo menos, mucho más democrático que todos aquellos ejemplos de Washington, de las dictaduras amigas. Eh, incluso Reagan llamó a, a las contras los padres fundadores, los equivalentes de los padres fundadores, de la eh, Freedom fighter luchadores por la libertad. Y siempre la, la narrativa es la, la misma, es, es eh, una máscara, para ocultar una realidad trágica, terrible. Ah, y, bueno, podemos, podemos seguir sin, sin, sin parar. Afortunadamente sí. hay gente acá en Estados Unidos, estadounidenses, eh, con, con, con valores morales muy distintos a los que realmente dominan esa gran política, que lo han filtrado, repito, como Snowden eh, y Edward Snowden y muchos otros, sí. eh, y por eso es, es que, que lo sabemos, pero como decías, las corporaciones son muy poderosas. Las corporaciones... Están en los comités de redacción de leyes en, en los 50 estados de Estados Unidos. Sí. ¿Qué tiene eso democrático? Ah, y eso eh, no lo digo solamente yo, lo decíamos algunos pocos, 10 años antes, pero en el 2018 el, el USA Today publicó un informe sobre eso. mil proyectos de leyes, 2.000 fueron aprobados y los 10.000 eh, eran copia y pega de, de, de textos que las mismas corporaciones pasaban a, a los legisladores sí. y ellos eh, sí. eh, votaban. Levantaban sí. la mano. En, en, este, Jorge, en cualquiera de nuestros países eh, llamados subdesarrollados, actitudes como esta eh, podrían ser re, eh, fácilmente óbice de un juicio político a, a, a quien implementara sí. estas prácticas. Sin embargo, en Estados Unidos es, es, es legal y es impulsado por diferentes. Eh, estructuras. Y tú hablabas, este, me acuerdo eh, de la, esta más reciente charla que tuviste en, aquí en Montevideo, en, en Apu, donde hablabas de que es erróneo decir eh, referirse a Estados Unidos como, como una entidad eh, monolítica, ¿no? De sí. pensamiento. Sí. Hay múltiples Estados Unidos y múltiples miradas de la política interna de Estados Unidos y de la política internacional de Estados Unidos. ¿Cuáles serían, en tu criterio, los puentes de. Posibilidad de intercambio de ideas desde América Latina o de otras partes de, del mundo con esas otras corrientes de pensamiento en Estados Unidos. Sí, me parece que Que se... son eh, por los grandes. ¿Hola? Sí, se cortó un poco, pero, perdón, sí, continúa. Bien, no sé, no sé si se, se entiende la, la pregunta, la pregunta de la resumo para, para la reitero para, para que pueda ser bien comprendida, tiene que ver con, te consultaba con respecto a cuáles serían, en tu entender, los puentes de contacto con esas líneas de interpretación ideológica o de pensamiento desde diario de, de, de Estados Unidos, muchas veces opacadas por los grandes medios o consorcios de comunicación que manejan un discurso único desde Estados Unidos. Hoy ten, hoy tenemos eh, cada vez más tenemos las herramientas para que haya una mejor eh, comunicación entre las personas comunes, es decir, aquellas personas que no tienen eh, intereses uh, eh, especiales eh, como con las corporaciones, verdad, que tienen eh, un peso desproporcionado. Pero hay, hay un problema estructural eh, eh, tanto en la economía como en los medios. Eh, de, siempre que haya eh, un puñado de hombres o de corporaciones que, que dominan los medios de prensa, que siempre ha sido así, siempre, pero, pero continúa siendo hoy con las redes sociales. Uh, siempre que haya eh, corporaciones que tienen mayor peso en la política, porque incluso han pasado leyes para, para, para que se les permita, eh, eh, que se le quite el límite de donación, incluso en <laughs> el 2010 fue en el caso aquí en Estados Unidos. Uh, por, para defensa de la libertad de expresión, incluso lo dijo la Suprema Corte de Justicia, es decir, no, no puede haber un límite de donaciones porque si no estamos eh, atentando contra la libertad de expresión, pero paradójicamente fue lo contrario, fue una, eh, es decir, una avalancha de dinero que ahora es, además es anónima por ley, puede ser anónima, y todos aquellos que no tienen el mismo poder eco, eh, económico y financiero no tienen la misma libertad de expresión, aunque la ley la garantiza pero en la práctica no es lo mismo. Entonces, estructuralmente ya tenemos ahí un problema, pero siempre hay eh, eh, lugares eh, para luchar por lo que consideramos justo. Acá mismo en Estados Unidos, eh, yo lo pongo varias veces como ejemplo, Mark Twain, hay muchos otros intelectuales latinoamericanos y muchos eh, grupos eh, sociales eh, de gente sin eh, intereses especiales, y cuando digo sin intereses especiales estoy ah, diciendo, eh, eh, por ejemplo, aquellos que tienen un canal de YouTube que muy, no ganan mucho dinero, pero lo hacen por vocación. Y ahí, ahí está otro factor que, que me gustaría insistir, que, que es la necesidad de un salario universal, eh, que, que mucha gente dice, bueno, me, me voy a otro, el otro tema, perdón, pero, pero es importante justamente para conectarlo con tu pregunta. Si hay gente que no está eh, secuestrada por la necesidad de deudas o la necesidad de un trabajo que le obliga a trabajar 8 o 10 horas apenas para cubrir las necesidades básicas y a veces ni siquiera eso, no le podemos pedir a esa gente. Eh, que vuelva a la casa y esté cinco horas haciendo investigación o cinco horas tratando de comunicarse y, y compartir en un foro con gente de, en África o, o en Asia o en Estados Unidos. Es muy difícil, es decir, por ahí estructuralmente ya están eh, eh, limi fuertemente limitados por la realidad material. Entonces, eh, si tuviésemos un salario, salario universal, que alguna gente dice, bueno, es, eh, esa solución eh, puede alentar vagos. Vagos siempre ha existido, señores, y, y no abajo. La mayoría están allá arriba porque justamente tienen dinero para no hacer nada. Ah, pero el, el hecho de que existan eh, eh, vagos no significa de que esto lo vaya, eh, eh, significa, se transforme en un problema central. ¿Por qué? Porque la economía postindustrial no necesita gente eh, en, en haciendo tareas repetitivas permanentemente. Incluso con la robotización y más adelante con la inteligencia artificial, todas esas tareas se van a, a desaparecer. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esa, la gente que la hacía antes? Y, y, y no tiene muchas posibilidades, todo ese recurso va para otra, otra vez, una microminoría minoría que es dueña de, de, de los recursos, de los medios, tanto mediáticos como productivos, uh, que está secuestrando todo ese progreso de la humanidad. Uh, entonces, si hubiese un salario universal mínimo, eh, la gente se liberaría de hacer lo que no quiere hacer o que no tiene vocación para hacerla, se dedicaría a la ciencia, al arte, a inventar cosas, aunque inventase una sola cosa cada dos años, la humanidad ganaría mucho más que tantos trabajos inútiles, porque alguien puede decir, bueno, el, 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 por ejemplo, el fútbol, que a todos nos gusta, bueno, crea trabajo. Bueno, sí, señor, pero no es productivo. Como tanta, la mayor, la mayor cantidad de las actividades eh, eh, de la economía de los países no son productivas y y son necesarias en cierta medida para mantener ocupada a la gente. Bueno, si tuviésemos ese recurso de salario universal, se liberarían las energías creativas y la gente podría tener más tiempo y más eh, eh, recursos uh, y menos miedo de perder su trabajo, que es una forma de, de, de esclavizar. Incluso Adam Smith lo decía si Alguien tiene que trabajar coaccionado por la necesidad, es, es un esclavo. Y, y Adam Smith ahora es el, el, el héroe de los li, libertarios, pero sería calificado como socialista hoy. Uh, y, y, y tiene creo que en eso tenía razón, por lo menos, um, y en muchas otras cosas, pero en eso eh, es una forma de, de liberarse. Ahora, todavía no estamos en ese momento. La idea ha surgido hace unos años. Y creo que tal, deberíamos ir de una forma o de otra, distintos países buscarán distintas formas, y eso sería una forma de eh, facilitar la conexión y la independencia de la gente común uh, de la necesidad, la necesidad de sobrevivencia, la necesidad del trabajo eh, día a día. Hoy perdemos en Estados Unidos el trabajo, quedamos sin, sin, sin seguro de salud, quedamos sin retiro, quedamos sin un montón de cosas. Entonces, mucha gente eh, simplemente se calla y, y repite lo que es políticamente correcto para tener un ascenso, incluso hasta en la academia. No es tan común en la academia como en otros eh, burbujas, pero es, es, también existe. Y eh, entonces es, es, sería un estímulo al pensamiento más libre y a la libertad de los individuos. Pero todavía falta. En, en, en Estados Unidos existía la Liga Antiimperialista, eh, estaba mencionándote Mark Twain, eh, existieron muchas ligas eh, contra las, las intervenciones en las repúblicas bananeras. Apoyaron a Sandino, muchas, incluso invitaron a, a Farabundo Martí y a muchos otros a formar parte y vinieron hasta, a Nueva York. Después los persiguieron, obviamente la policía, uh, y, pero tuvieron el apoyo de esas ligas que los, los ayudaron. y uh, Hicieron un trabajo muy, muy decente, uh, con mínimos recursos. Imagínense si tuviesen un recurso de que no, no temieran perder su trabajo por decir lo que piensan. Sería una revolución eh, lenta, pero sí, radical. No. Sin lugar a dudas. Inclusive, eh, se me ocurre lo que tú, en base a lo que tú planteas, de que es un debate que aquí se ha instalado fuertemente, inclusive en el marco de la pandemia, el tema de, de la gente no poder salir a trabajar, no tener ingreso, no tener posibilidad de acceder a su trabajo o perder su fuente de trabajo, eh, con respecto a lo que, lo que pasa, lo que está pasando, lo que viene pasando eh, e increciendo con respecto a las crisis migratorias, el tema de no conseguir... Fuentes de ingreso en sus eh, respectivos países hace que las poblaciones cada vez más migren y se generen estas crisis migratorias eh, eh, que hacen de las fronteras constantes y permanentes frentes de batalla y generando crisis humanitarias parece sin solución a corto, sí. a corto plazo. Eh, tú has tenido varias miradas y varias interpretaciones y análisis con respecto a el tema de frontera ya estamos sobrepasados del tiempo que te habíamos convocado para, para esta mañana pero nos interesa muchísimo conocer tu mirada tu perspectiva tu visión con respecto a lo que significa el estado actual de situación de las fronteras eh, sí. en general y de Estados Unidos en particular las fronteras son una forma de, de entre comillas solucionar una fuerte contradicción del sistema uh, en el uh, del siglo XIX hasta en muy entrado el siglo XX las, la frontera sur la famosa frontera sur de Estados Unidos con México no existía los mexicanos venían, hacían su trabajo agrícola, agrario, en las, en las granjas, en las plantaciones y se volvían por temporada. Les servía a los granjeros porque pagaban a la persona una, una, una zafra y luego no tenían que, que ocuparse de ellos. Bueno, también a los mexicanos les servían en cierto aspecto. Es decir, no, no se quedaban, no había un problema migratorio porque no existía la frontera. Cuando la frontera se comienza a existir, eh, por la, se crea la Guardia Nacional en 1925, se crean varias leyes. Eh, muy racistas como las anteriores, hasta la del 65, que es la menos racista de, en inmigración, ah, eh, en, ahí comenzó el problema migratorio, cuando se ilegaliza cuando directamente. Y hoy en día eh, todos sabemos, eh, para venir a Estados Unidos, lo que, eh, es, tienes que tener ciertas condiciones, o un título universitario que te facilita las cosas, como fue mi caso, o medio millón de, de dólares, también tienes muchas posibilidades de venir, si tienes medio millón de dólares, a invertir. Más allá de, de lo que hayas hecho con, con, tu, con tu gente ahí, moralmente, éticamente, incluso hasta legalmente. Pero si eres un trabajador eh, pobre, tus posibilidades son mínimas o, o casi ninguna. Eres el sospechoso, el trabajador, el pobre, siempre el sospechoso, como antes era el negro, esclavo, era el, aquel que iba a revertir el or, orden y que no entendía que estaba siendo beneficiado por el amo que ahora es beneficiado por el empresario que crea el trabajo. Esa ridícula, esa narración ridícula, es poderosísima. Hay gente que está convencida fanáticamente de que es así, bueno, y es muy difícil cambiar la realidad de, de esa forma. Pero la, las fronteras eh, son fronteras para la gente común, no son fronteras para los capitales, no son fronteras para los que tienen mucho dinero, limpio o sucio. No, son, no existen las fronteras en ese caso. Entonces, son una forma de, de crear, de resolver, entre comillas, una contradicción. Uh, y por otro lado, eh, ¿cómo solucionamos esa contradicción? Con una narrativa religiosa o una narrativa eh, racial. La nación, está, nos están siendo atacados, es decir, los pobres que son víctimas y que nos vienen a ayudar con trabajo que acá nadie quiere hacer. Uh, consiguen trabajo sin saber el idioma, sin tener papeles, sin conocer las reglas y consiguen el trabajo. ¿Cómo hacen? Porque realmente tienen un fuerte espíritu de, de sacrificio. Y los estigmatizamos como que son los que crean la violencia, que en realidad la reducen según varias universidades. Uh, y, y además eh, nos aportan al Seguro de Salud billones de dólares que no, luego no, no, lo, no lo reclama, etc. Es decir, resolvemos eso con la, con la, la contradicción del sistema, se resuelve con eh, la, la creación de un muro físico pero también con una narrativa racista nacionalista y nazi eh, que se está incluso profundizando en Europa y en Estados Unidos es decir eh, en Europa borró las fronteras claro para los blancos así como acá en Estados Unidos eran abiertos a los pobres del mundo pero blancos. Tiene que ser de Europa, que estaba ahí cerquita, a un pasito. Uh, y, y luego pasa lo mismo. Pero cuando vienen los africanos a Europa, van a Europa, o los mexicanos, los centroamericanos ahora, pues no tanto los mexicanos, bueno, ya son gente peligrosa. Incluso hasta las alusiones sexuales de que van a tomar nuestras mujeres, eh, que exactamente lo mismo que se decía, que si liberamos a los negros esclavos, va, imagínense las pobres de doncellas, ¿qué les va a pasar? Eso lo decían a lo largo del siglo XIX. Y, a, y a, muy recientemente, siglo XXI, lo, lo, lo sugirió fuertemente. Trump, no solamente diciendo que son violadores, eh, sino que muchos decían que tenían muchos hijos porque tenían potencia sexual, etc. Esa pornografía totalmente nacionalista para, para demonizar aquel eh, que es diferente racialmente, etc. Es, bueno, son contradicciones eh, narrativas que intentan eh, eh, resolver esa contradicción estructural eh, de, de, de distintos países, distintos sistemas. Es el sistema capitalista que en este momento... Eh, ni, no está aportando absolutamente nada más que problemas. Eh, finalmente, Jorge, agradeciendo enormemente tu gentileza. Eh, obviamente que hay muchísimos temas eh, para abordar porque en la, eh, en analizar este tipo de cuestiones nunca es sencillo, nunca es fácil. Siempre nos quedamos cortos para poder abordarlo con la profundidad eh, que ameritan estos temas. Pero no me gustaría eh, cerrar esta conversación planteándote, bueno, ¿cuáles serían. Eh, o conociendo de ti, ¿cuáles serían las, las, las perspectivas que tenemos eh, la, 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 las naciones de, del mundo para poder eh, generar caminos diferenciados? Por ejemplo, se me ocurre eh, ahora el último discurso más reciente de Alberto Fernández en la cumbre de, la, de las Américas, donde hablaba de dejar de competir y empezar a cooperar entre todos los países, inclusive invitando a Estados Unidos a sumarse a la, a la, a la CELAC. Eh, ¿Cómo.? Es, es factible en un estado de situación como de, de confrontación y de lo que tú decías de siempre posicionar al enemigo externo como un elemento a, a combatir para que Estados Unidos sí. incorpore una realidad de cooperación con otros países eh. del continente con su tradicional patrio de acero. Cuando hubo esa más o menos esa política un poquito más aproximada a la cooperación que fue durante los años 30 por razones obvias con eh, Roosevelt. Eh, eh, Franklin Roosevelt y, y en los 70 un poco con Jimmy Carter, el, eh, la, la violencia en América Latina disminuyó radicalmente y se ganaron democracias, etc. El, el concepto ese de, de Fernández es, muy, es idealista y, y es lo ideal. Pero ¿cuál es el problema? Eh, cuando el poder está concentrado, el poder, el poder se llena la boca con la competencia porque sabe que es muy difícil competir contra ellos. Y cuando aparece un competidor, sea un país o sea otra compañía o sea otro lo que sea el competidor su eh, natural vocación es destruir la competencia es decir las grandes corporaciones no compiten destruyen la competencia eh, no es como un pequeño negocio como un pequeño periodista o lo que sea que tiene un, que tiene un, realmente es un emprendedor con nada a pura vocación muchas veces ese tiene que competir y, y ese que compite es el la, es más o menos que le hace honor a la libre competencia y al libre mercado los de arriba no entonces, mientras se tenga esa eh, profunda desigualdad en la cual, por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuatro o cinco personas tienen eh, casi la mitad de la riqueza de Estados Unidos, lo mismo en el mundo, y así podemos hablar. Mientras existe ese tipo de desigualdad, es muy difícil hablar de cooperación porque ellos no, quieren, no van a querer cooperar, excepto si uh, sus fortunas y su poder se van a mantener o va a crecer. No, no van a hacer nada por redistribuir una riqueza que han robado, porque es un secuestro. Eh, de, que, que se ha producido, de toda la riqueza que ha producido la humanidad con todos sus inventos no lo van a hacer, entonces eh, lo, no, eh, o, o por las buenas o por las malas van a tener que redistribuir, si fueran un poquito inteligente lo harían por las buenas, pero también saben bueno, esto no va a pasar dentro en mi generación, tal vez mis hijos van a tener que ocupar, cargarse de eso, mientras tanto voy a acumular más dinero y más poder es, es muy difícil eh, que haya cooperación con grandes, grandes desbalances económicos, sociales eh, en, en el mundo, tanto de naciones como eh, de clases sociales. ¿Qué podemos esperar de las propuestas académicas y profesionales de McFood para lo que resta de este año y los, los años subsiguientes para comentarle a los usuarios usuarios de píldoras digitales para que nos puedas ilustrar con respecto a cuáles son tus proyectos y tus propias próximas iniciativas? Bueno, de mí no se puede esperar nada, pero, pero ni yo mismo espero nada de mí. Intento trabajar cada día uh, en temas que me parecen importantes, pero eso es una perspectiva personal. Uh, estoy trabajando, eh, quisiera volver eh, a, a la novela, que es, es una forma de exploración muy profunda, interior, de los, de los problemas sociales, los problemas individuales. Uh, pero todavía tengo otro proyecto de, sobre los medios de, no de comunicación, sino sobre la ma manipulación de la opinión pública. Y es, 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 todavía tengo que descubrir muchas cosas. Eh. Hay, hay mucho material y, y falta mucho material que no se ha hecho público, obviamente. Cuanto más reciente es más difícil. Uh, la, la, la opinión pública se sigue manipulando no solamente por las narrativas abiertas de, de grupos abiertos que creen en lo que están diciendo, aunque estén totalmente fanatizados o manipulados por otros, sino también a través de, de grandes co corporaciones, que, no corporaciones, de agencias secretas de gobierno que eh, tienen eh, cifras ilimitadas de dinero para manipular la opinión pública. Eh, y eso es fundamental, también es otro elemento est estructural. Cómo, ¿Cómo luchar contra eso? Es muy difícil. Ah, pero tarde o temprano los pueblos, eh, a medida que ganen, como decía al principio, independencia en la necesidad, eso va a aumentar. Claro que tenemos un problema gigantesco también, que es el, el problema del cambio climático. Ah, eso en, 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 es decir, en lugar de avanzar, podemos retroceder aún más debido a, a los um, problemas sociales que eso va a causar. Uh, es, y es un tema enorme para tratarlo tal vez en otro momento, pero ya no tenemos sí. tiempo. Sin lugar a dudas. Jorge McFood, eh, nosotros desde de el equipo de Píldoras Digitales te agradecemos enormemente tu gentileza y amabilidad por aceptar nuestra invitación. Y bueno, eh, estamos eh, totalmente abiertos a poder seguir difundiendo todo lo que son estas propuestas, esos análisis y reflexiones que eh, aportan una mirada, una perspectiva sumamente necesaria en estos momentos tan convulsos que vive la, la, la humanidad eh, y que necesitamos. Eh, desentrañar y entender para poder avanzar. Muchas gracias y feliz jornada. Gracias, Víctor. Y gracias por el trabajo que haces vos y gente como vos que realmente no está movida por grandes intereses de capitales, sin duda, y por lo tanto es, es más independiente. Muchas gracias por el trabajo que hacen a Pulmón 12. Gracias a ti, que pases bien.